señor Víctor. De verdad. Es que claro, todo el mundo, ay, dice, buenas noches. El único señor educado que dijo, buenas noches, la gente dice, buenas noches. Oye, ¿cómo está Miami? Eso no sabes cómo es. Realmente, buenas noches. Y siempre y adelante. Claro, ¿usted está casado? Con su esposa, bueno, me la vas a decir, estaba pendiente. Ajá. ¿Quién está viniendo por primera vez? Señor Víctor, claramente no. ¿Quién está viniendo por primera vez? La hermana del señor Víctor. La hermana del señor Víctor y todo este poco de gente. Bueno, un aplauso para ustedes, muchachos, actívense. Porque ustedes agotaron la función número 96 de Probandita. ¿Cómo está? Bien. Bien, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Con quién viniste? Con mi tía. Con tu tía, ¡guau! ¡Qué buen plan! Es más fan de George Harris. Aquí tenemos un ritual para la gente que es más fan que George Harvey. Trajeron todos ahí la paja y los yesqueros. Viniste con tu tía y más nadie. ¿Qué ¿Y usted? Sola. Y su cartera. Viniste solita. ¿De dónde? ¿Y esa madre? Puedes esperarte con el sobrino y la tía. Claro. Y eso que viniste sola, ¿te gusta ir a lugares solos? No tenías con quién venir, tú dijiste, me sabe cool, igual voy. Esa es la misma actitud. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, bienvenidos a Probandito. ¿Alguien que haya levantado la mano cuando dije que es primera vez que viene? ¿Alguien que haya levantado la mano? Tú que viniste solo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Odelsi. Un aplauso para Odelsi. ¿De dónde eres, Odelsi? Me gustó esa forma de lo dirse a uno mismo. Cubana, claro, estamos de Venezuela. Sí. Cubana, qué cool, una cubana viene sola a verme. Eso está súper interesante. ¿Sabes de mí? Te equivocaste. ¿Es Alexis Valdez? ¿Cómo? Vine a ver qué tal. Viniste a ver qué tal. Por una referencia, ¿sabes quién soy? No. Mierda. Esto es más raro que el sobrino y la tía. ¿Qué arrecho? ¿Cubana, sola? ¿Y tú estás así? ¿Cómo ves de tal? ¿A qué te dedicas, Dulce? Enfermera. ¿En qué sector específicamente? Home care. Home care. ¿Cómo sería un día de trabajo tuyo? Visitar pacientes en las casas. ¿Y alguna vez la cagaste con algo? ¿Te fue mal así? ¿Qué mierda? ¿La cagué? ¿Seguro? ¿Seguro? Te cambias el número cada vez que te vas a la casa. ¡Te pones tres, el viejo! ¡Maldita, me lo mataste! Y tú no te enteras. Que en Miami Beach, así que hoy voy a ver un comediante que no sé, no conozco. Y ya, tranquilo. ¡Una bulla a la gente de Venezuela! ¡Una vaina, un sabor, un flow! La gente de Cuba, ¿eres la única de Cuba? ¿Gente de Cuba? Acá. ¿Y qué pasó? ¿Y el orgullo? ¿Ah? Se perdió. Mierda, ya te estás viendo y dices, ¿qué Cuba ni qué mierda, caballero? Así mismo. No tanto como eso, pero parecido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Jorge. Un aplauso para Jorge, el cubano, que la derecha de haber nacido en Cuba. ¿Qué pasó que llegaste y ya te olvidaste de Cuba? No te olvidaste. Oye, si tú eres igual. ¿Están ahí con Venezuela? ¿Cómo es eso? ¿En la misma situación? Está bien. ¿Cuál es la misma situación según tú? ¿Cómo? Miseria. Tú siempre haces así, miseria. Pobre paciente. ¿Y el que tengo? ¿Cómo te lo digo, primo? Estamos igual, tú y yo estamos igual. ¡Claro que no, maldita! Pobre venezolano en una camilla y tú con papeles, ponme la madre. No estamos igual. Gente que esté llegando de una distancia muy lejana, tú. En Orlando. ¿De hoy? Sí. ¿Al show? Ahorita mismo. Acabamos de bajar. Recién salida del avión. ¡Mierda, qué monstruo! Un aplauso para esta gente que llegó en el avión.
Vengo hacia Orlando, agarramos un carro y venimos y el show. Ah, imagínate, qué monstruo, ya no está increíble, pero igualito que cool. Perdimos el vuelo y hicimos lo imposible para poder llegar a la hora. Claro que sí, un aplauso al esfuerzo, no joda. ¿Cuál es tu nombre, bro? Oscar, que viniste con Ariana mi prometida. Ariana mi prometida. Ay, es que dale. O sea, ya te lanzaste, ya tienes un pie. No, porque está para allá. ¡Mierda! No, yo no quería. No, porque está embarazada. No, fue un paso, fueron dos. Es tuyo. Espero que sea tuyo. Claro. ¿Cómo es que se llama tu prometida? Ariana. ¿Es de Oscar? Sí. ¡Claro! Oscar, no hace más, te vas a librar ese peor. ¿Cuánto tienen de embarazo? 4 meses. 4 meses. Y ya ha cambiado la rutina. No, todo sigue igual. Mejor. ¿Mejor cómo? Hay mujeres que se le quita el líbido y hay otras que se le excede. Que yo sé, como hombre no le parece mejor, no coger y hacerse la paja. Entonces, se le sube el líbido. Por las hormonas. Esto lo aprendí ahorita en 4 meses. Porque antes nada, pan y agua, ¿no? Quiero que me sacaste el otro, cuando más que pare. Está bien. Y ya saben, no saben todavía el. Sí, ya sabemos. ¿Sí? Va a ser niña. ¿Hicieron el gender reveal? Sí, también. Y fue varón el gender reveal. La prueba. ¿Qué pasó? ¿Mandó un mensaje? Quiero que lo pensé, hembra, ahorita que lo pensé bien. Hicimos la prueba por sangre en un lugar privado, pero no es 100% seguro. Y nos dijeron que era varón. Y justamente hace 2 días estuvimos en el eco y la doctora dice, aquí hay una doctora. Bendito Dios. Está bien. ¿Quién sabe? Capaz viene por ahí y ya no antillan. Escucha. No se puede tener mucho su familia aquí. ¿Tú estás acompañado o la dejaste todo en otro lado? No, las mandé para Venezuela. Las mandé, no, tú sí te querías hacer de ella. De una. Mierda, así mismo. Claro. Se me va para Venezuela que yo me quedo aquí solo. Claro. ¿Y eso era por qué? Okay. Después de distracción, la familia es una distracción muy fuerte. La familia, claro. ¿Por qué? No llegaba, donde coño estaba, envuélvete, regrésate. Ahora esta vaina. Y que gastas tu plata, te coges puta, no entiendo nada. Yo trabajo todos los días para cogerme un poco de culo y tú tienes que dónde estoy. Hazla yo en serio, wey. Mucho malo, Luco. Pero es mentira, viste. Esta gente que tú me traes, Víctor, qué bolas. ¿Cómo pierdes valor? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Es tu hijo primerizo? No, que siempre hay un primerizo. Ah, siempre hay un primerizo, claro. ¿Tú sabías toda esta historia? No. O sea, en Venezuela es más barato tener a la familia. Es más barato tener a la familia en Venezuela, seguro. Porque saben, esta casa que está más caro que esta de aquí. ¿Alguien tiene familia viviendo en Venezuela? ¿Quién? ¿Tú tienes familia? ¿No? ¿Tú vives allá? Ah, está claro, todavía te visita. Todos. ¿Y es más barato o más caro que carajo? ¿Quién está todavía mandándole plata a su familia en Venezuela? Mierda, ¿tú qué? Aquí está el primero. Tú, claro, para tenerla contenta. ¿Cuándo viene? Todo este tiempo se te va muy bien, muy bien. Tú mandándole plata, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Luciana. ¿Viniste con quién? Con Roger. ¿Con? Roger. Luciana, ¿todavía estás con alguien? Con plata para Venezuela. Mierda, pero estás como arrecha. ¿Te bolas? ¿Por qué estás arrecha? $100 semanal. ¿Y a quién estás manteniendo ya? ¿Cuál para cuál? De seguro es maracucho. No tiene pinta así. ¿Maracucho? No. ¿A quién estás manteniendo ya? $100 semanal. A tus abuelos. ¿Quieres que se mueran ya? No, que la diga. Que la diga otra semana más. La enfermedad, ¿no es que estás avanzando? ¿De qué?
tú vas a ver después tú en el funeral. Ella ahorita está en paz. Ella ahorita está en paz. Yo también, mi cartera y mis uñas y mi pelo. Claro, imagínate. Y te tiene muy estresada esa vaina. ¿Tú eres la única que manda plata para allá? No, ¿quién manda plata de tu familia? Todos. Todos. ¿Y por qué no se lo trajeron? Porque los viejos se quedan más en su casa. Llama. Ustedes sacan un viejo de su casa y se mueren, ¿no? ¡Verga! Ustedes sacan un viejo de la casa y se mueren. ¿Y tú qué crees que es? ¿Un Pokémon? ¡Que no tiene las vacunas, vale! ¡Se me muere el viejo! ¡Mételo para la casa! ¿Cómo? ¿Se qué? ¡Se deprime! ¡Ay, pero tú qué tienes! ¿Un bonsai, abuelo? ¡Un arbolito triste! ¿Cómo? Así son ellos. Son como un bonsai, los abuelitos. No, los bonsai, pero no mucho. Tienes que leer el cuento y todo. ¿Cómo es la vaina? No le gusta esto. No le gusta su metro, tufo, la madre. Que se le vaya la luz. Que se le vaya la luz. Le encanta la adrenalina, claro. ¿Y dónde lo tienen? ¿Qué parte de Venezuela? En Maracaibo. Entonces sí se le va la luz, que joder. Claro. ¿Quieres que se vaya como por 2 semanas a la luz para que no te llegue el mensajito y que la plata? Me muero. ¿Te mueres? ¿Qué has dejado de comprarte por mandar plata por allá que te tiene tan arrecho? Nada. Nada. Tú eres sencilla, ¿verdad? Tranquilita. Tres cosas así para que Luciana esté feliz. Ya. Pero dime. Ah, es verga. ¡Verga! Verga, comida y dormir. ¡Wow! ¿Y Roger cumple con eso? Los tres. ¿Los tres? ¿Tú cocinas, Roger? Todos los días. Verga, esa vaina. ¿Porque te gusta o porque te obliga? No, soy el chef completo. Soy el chef completo. Sopita en el primer plato y tal. Y postre. Todas las noches. ¡Wow! Todas las noches, Luciana. O sea, te están ahí queriendo coger en el baño y están conteniendo, ¿sí? Así tampoco. Hay que tener un ritual. ¿Cómo es el ritual? Para que no canse, porque es todas las noches. Voy a comer, pero tú y ya. ¿Qué es tú? Y después a mimí. Claro. Pero cuál es, o sea, ¿cómo haces tú, por lo menos, Luciana, para que no te canse todos los días? Todos los días, ¿cómo haces para que siempre sea entretenido? O sea, ¿que a ti te cansa todos los días? No, pero ¿cómo haces tú? Eso no cansa, pero coño, en algún momento cambia la vaina. No siempre es como que, ah, pusiste el pie derecho ahí, eso es que me vas a coger ahorita, ¿no? O sea, uno siempre va cambiando el flow. Te lo pongo más fácil, se han puesto creativos. Mucho porno. ¿Mucho? Mucho porno. Y usted me dice, Vicky, me da pena. Yo lo que estaba viendo es si de repente tú dices, cuando vamos a avivar esta vaina, lo vamos a hacer distinto, me da vestir, tal, disfraz. ¿No se ha puesto disfraz? Por ahora. Mucha paja, ¿verdad? Mucha paja. No sabe, dices tú. No sabe. Tú dices que es mucha paja, que mucho habla, poco hace. ¿Cuál es tu nombre? Lombardo. Lombardo. Tú dices que porque se llama Lombardo no sabe. Que Lombardo, viste, no sabe. Es Leonardo tu nombre. Lombardo. Tú dices que es paja. Mucha paja. ¿Por qué? ¿Algo te lo dice? ¿Cómo vas a sacar todos tus trucos a la gente? Ah, tú lo que no quieres es revelar tus trucos. Buenos trucos, Roja. Extra secreto. Extra, ahora se volvieron ya, ¿eh? No queremos, es secreto. Todo lo que sea para que no crean que cogemos mucho. Está bien, bueno, vacilan mucho, está bien. Tú, Lombardo, ¿estás solo? ¿Estás acompañado?
con tu esposa y tú callaste, pues así que van a hacer un pique de saliendo de aquí, que pues tirar esta mierda, pues. Oye, ¿cómo vas? Te voy a tercero, más jugo, creo que va. Rarísimo, por en la calle esa competencia. Todo el mundo la que vamos. Este chico ya está empatado. Rubandito.